ayer en la noche se intervino un hecho de accidente de tránsito protagonizado por un vehículo tipo furgón de la marca Mitsubishi. En el momento, guiado por el señor Richard Aquino, para mayor edad, quien, según manifestación del conductor, estaba transitando por la avenida Irarrázaval en dirección al sur, y al llegar a la intersección de la calle Próceres de Mayo realizó un giro en un aparentemente donde perdió el control de su vehículo, la cual provocó el vuelco de la misma, quedando de costado. El vehículo a consecuencia sufrió daños materiales y el conductor aparentemente con lesiones leves. Se convocó al lugar a personal de los bomberos voluntarios, quienes auxiliaron a esta persona, ya que había dos ocupantes del vehículo, quienes por medida de seguridad lo trasladaron hasta el hospital regional. Bien, su oficial, ¿se conoce si esta persona estaba ingiriendo algún tipo de bebida alcohólica? ¿Se le hizo la prueba de alcotest correspondiente a esta persona? Sí, justamente como le estaba manifestando, se está realizando, se hizo el trabajo de rigor en el lugar, se convocó a personal de bomberos voluntarios, como también a la Policía Municipal de Tránsito, quienes realizaron la prueba de alcotest al conductor, arrojando como resultado negativo. Solamente un vehículo involucrado, cuando también se pudo observar en el lugar del hecho, no hubo, como decir, roce con el cordón de la avenida, solamente que aparentemente perdió el control de su vehículo y se produjo el vuelco.